Esta mañana quisiera hablarles acerca del mensaje de Jesús. En apariencia, esto debería de ser algo fácil de conocer, debería de ser accesible a todo el mundo. Cualquier persona a la que le preguntaran cuál es el mensaje de Jesús en un país que se considera cultural e históricamente cristiano, como es el caso de España, tendría que tener una respuesta rápida y comprensible. Sin embargo, estoy convencido de que si en estos momentos saliéramos con un micrófono a la calle y paráramos a la gente que está circulando y le preguntáramos cuál es el mensaje de Jesús, oiríamos las cosas más notables. Por ejemplo, seguro que habría gente que diría que Jesús era algo así como el Che Guevara. No llevaba boina, pero era una especie de reformador social y finalmente lo acabaron crucificando, pues porque en última instancia su pensamiento era revolucionario. Habría gente que a lo mejor diría que Jesús era un extraterrestre. Hay un español que ha ganado muchos millones escribiendo libros bastante absurdos en los que supuestamente se demuestra que Jesús no era nada más que un ser de otra galaxia que llegó hasta la Tierra. Y hay gente que se lo cree. Es posible que si lo paráramos a otra persona nos dijera que simplemente era el marido o el amante de María Magdalena, sobre todo si ha leído el Código da Vinci o ha visto la película. E incluso puede que nos encontráramos a alguien que dijera que Jesús era simplemente el fundador de una religión y, de alguna manera, el que dijo cómo si uno entraba en esa religión concreta tenía asegurado el pasaporte para el cielo. Quisiera decirles que ninguna de estas respuestas, por populares que puedan ser, señalan cuál fue el mensaje de Jesús y voy a intentar en los próximos minutos detenerme en cuál fue ese mensaje de Jesús. Pero antes de entrar en ello, me van a permitir que veamos el contexto en el que Jesús empezó a predicar su mensaje. Si me acompañan al Evangelio de Lucas, capítulo 3, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, Lucas encuadra exactamente las coordenadas en las que Jesús empezó a predicar. Primero Juan el Bautista, como la voz que clamaba en el desierto, e inmediatamente después, en un espacio de apenas unos meses, Jesús. Dice así Lucas en el capítulo 3 y versículos del 1 en adelante. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Apenas unos meses antes de empezar Jesús. Por supuesto, hay gente que pensará que Lucas menciona a todos estos personajes porque queda bien. Es algo culto. Lucas, que era una persona de estudios, había sido médico, es posible que hubiera sido esclavo en la primera parte de su vida y que ganara su libertad precisamente ejerciendo la medicina, y que quería colocar lo que él iba a narrar en su contexto histórico, menciona una serie de personajes. Hay parte de verdad en eso, pero déjenme detenerme en los personajes para que puedan entender el mundo en el que Jesús empezó a comunicar su mensaje. En la cúspide del mundo de Jesús había un emperador que se llamaba Tiberio César. A Tiberio, en la época en que Jesús empezó a predicar, las mujeres hacía mucho tiempo que le habían dejado de interesar. Había pasado también por su etapa homosexual y ya los hombres no le atraían y solamente gustaba de tener relaciones sexuales con niños. Es más, en su palacio de Capri, desde donde se podía contemplar la bahía de Nápoles y tenía una vista maravillosa, tenía un grupo de niños de los que abusaba sexualmente y a los que llamaba sus pececillos. De modo que en la cúspide del imperio, en lo más alto del mundo en el que Jesús empezó a predicar su mensaje, había un pervertido sexual y de la peor especie que uno pueda pensar, que no era muy buen inicio. ¿Y cómo era el representante de Tiberio en el mundo en el que Jesús empezó a predicar su mensaje? Pues el gobernador de Judea se llamaba Poncio Pilato. De Poncio Pilato seguramente ustedes tendrán alguna noción por lo que dicen los evangelios, pero hay mucho más. Los historiadores de la época coinciden en que Poncio Pilato era un personaje eficaz porque era cruel y sembraba el terror. Y de hecho, Poncio Pilato había llegado a la conclusión de que la mejor manera de que la gente estuviera tranquila y no armara tumultos en las calles y no creara ningún tipo de revueltas era tenerla aterrorizada. De esa forma regresaba pronto a las casas y no creaba ningún tipo de problemas al imperio.
Poncio Pilato, por ejemplo, gustaba de colocar agentes suyos entre la multitud, y cuando la multitud estaba tranquila, pero parecía que iba a dejar de estar tranquila, los agentes de Pilato empezaban a dar puñaladas a un lado y a otro, con lo cual la gente se aterrorizaba y se estaba quieta. El representante del pervertido Tiberio se llamaba Poncio Pilato, y ese era el segundo escalón del poder en el mundo en el que Jesús empezó a predicar. ¿Y cuál era el tercer escalón? El tercer escalón era un escalón múltiple. Aquí habla Lucas de Herodes, el tetrarca de Galilea, de su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. ¿Por qué tanta gente en el gobierno local? Hasta Herodes el Grande, Roma se había fiado del gobierno que había en lo que ahora conocemos como Israel, y parte de Jordania, y parte de Libia, y parte de Siria. El gobierno de Palestina era un gobierno seguro, porque estaba en manos de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande era enormemente inteligente. Durante el periodo de guerras civiles en Roma, siempre acabó en el bando ganador, aunque empezara la guerra con él en el bando perdedor. Y no tenía escrúpulos. Dio muerte a una de sus mujeres, asesinó a varios hijos, podía matar a sus mejores amigos, pero el orden y la paz se mantenían. El emperador Octavio decía de él que era mucho más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes, porque siendo judío y siendo un cerdo nunca le haría ningún daño. Pero un hijo, por supuesto, que lo podía matar y lo mató. Pero Herodes, que era malo, era inteligente. Y cuando murió, Roma no se fiaba de ninguno de sus hijos. Y tuvo que echar mano del reino de Herodes y dividirlo en partes entre los distintos hijos, Felipe, Herodes, Lisanias, porque eran tan malos como el padre, pero eran estúpidos. Y ninguno de ellos por sí solo podía gobernar donde había gobernado el padre. De modo que después de un degenerado sexual y de un personaje que aplicaba el terror de manera sistemática, venía una serie de gobernantes locales que eran malos y además idiotas. Y uno dice, bueno, en ese contexto al menos la gente encontraría consuelo en la religión. Iría al templo de Jerusalén y por lo menos disfrutaría de paz espiritual en el mundo en el que Jesús comenzó a predicar. Pero Lucas dice que los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Y no se equivoca. Había un sumo sacerdote real que era Anás. Y ocasionalmente su yerno Caifás era el sumo sacerdote oficial. De modo que fuera quien fuera el sumo sacerdote, siempre había uno real en la sombra que se llamaba Anás. ¿Y cómo eran Anás y Caifás? Era tan claro que en el Talmud, cuando se habla de ellos, se dice que llevaban una banda de escoltas con bastones en Jerusalén, y si de pronto el tráfico no estaba muy bien, los escoltas de Anás y Caifás empezaban a dar bastonazos para abrir paso. De modo que la gente, si quería consuelo espiritual y iba al templo, se podía encontrar a Anás y Caifás, que en palabras de Jesús habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Este era el mundo en el que Jesús empezó a predicar su mensaje. De modo que si ponen ustedes la televisión, o leen el periódico, o escuchan la radio, les parece que viven en un mundo donde los políticos no son lo mejor que podían ser, y los clérigos dejan mucho que desear, y la situación no es optimista, evidentemente los paralelos con el mundo en el que Jesús empezó a manifestar su mensaje son bastante claros, porque este era el mundo de Jesús. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? Aparece recogido de manera sintética en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y vamos a leer dos versículos y en ellos nos vamos a detener los próximos minutos. Acabo de darme cuenta de que no he mirado cuando empecé, de modo que cualquiera sabe cuándo voy a terminar. Bien, en Marcos capítulo 1 y versículos 14 y 15, Marcos, escribiendo muy pocos años después de la crucifixión de Jesús, señala cuál era el mensaje inicial de Jesús, el que empezó a predicar desde el primer día. Dice así en Marcos capítulo 1 y versículos 14 y 15. Después que Juan el Bautista, fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: «El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio».
El mensaje de Jesús contenía cuatro aspectos y voy a intentar detenerme en ellos brevemente en los próximos minutos. Primero, el tiempo se ha cumplido. Durante siglos, los judíos habían esperado una salvación que iba a proceder directamente de Dios. Lo habían esperado durante siglos y no se había producido. Es más, no solo es que no se había producido, lo que venían cada vez eran invasiones más violentas y más agresivas sobre el pueblo de Israel. Después de los asirios, que acabaron con el reino de Israel en el norte, vinieron los babilonios y arrasaron el reino de Judá en el sur. Y cuando se produjo el regreso del destierro de Babilonia, siguieron llegando las invasiones. Los persas, los griegos, los macedonios, los romanos, y aquello no tenía fin. La redención no se veía por ningún lado. E incluso si uno examinaba hacia afuera, con lo que se encontraba es que no parecía que existiera esperanza de salvación. El primer elemento del mensaje de Jesús es que el tiempo se ha cumplido, ya se ha cumplido, no hay que esperar más. La espera que habéis tenido durante siglos, que se ha prolongado generación tras generación, que ha durado a lo largo más de 1000 años, es una espera que ha terminado. Queríais salvación, el tiempo se ha cumplido. Queríais redención, el día ha llegado. Queríais cambiar vuestras existencias, ahora lo podéis hacer. El mensaje de Jesús no es un mensaje, aunque hablara del futuro y de la consumación de la historia, que estuviera lanzado sobre todo hacia el futuro. Era un mensaje para aquí y ahora, el tiempo se ha cumplido. Cuando esta hermana subió hace unos minutos y anunció lo que Dios había hecho en su vida y en la de su marido, por supuesto que hubo un momento en que eso estaba en el futuro. Pero lo grande de su situación es que el tiempo ya había llegado y ya se había cumplido y la espera había terminado. Y esa es una realidad que se puede vivir en el presente. Y el primer elemento del mensaje de Jesús es la historia va a cambiar y el tiempo ya se ha cumplido. No tenéis que esperar más. Esto ha empezado. Segundo elemento que es bastante importante porque implica en qué se concretaba el que el tiempo se cumpliera. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, a lo largo de la historia mucha gente ha tenido un concepto bastante erróneo de lo que era el reino de Dios. Buena parte de los judíos, quizá no todos, pero muchos de los judíos de la época de Jesús, esperaban que el reino de Dios iba a ser la aparición de un rey como David, que igual que había vencido a los filisteos, iba a borrar a los romanos del mapa. Iba a ser un reino como otros reinos, pero mucho más poderoso que otros reinos. Se iba a implicar la victoria nacionalista del pueblo de Israel. Jesús predicó un reino que era bastante distinto y me voy a detener en cuatro aspectos de ese reino. Primero, el reino que predicó Jesús es un reino que no es de este mundo, ni se mueve ni actúa como los reinos de este mundo. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 18, Juan consigna en este capítulo 18 una conversación extraordinariamente interesante entre Jesús y un personaje muy poco recomendable que se llamaba Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, que podía ser un personaje carente de escrúpulos, pero eso no quería decir que fuera estúpido ni que se cegara, cuando llevaron detenido a Jesús ante él, había piezas que no le encajaban y quería saber exactamente qué tipo de rey o de reino era aquel. Y dice así en Juan 18 y versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego tú eres rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? El encuentro entre Jesús y Pilato en este momento es tremendo. Pilato sabe que si Jesús efectivamente es un rey, como son todos los reyes, su deber como representante del emperador es acabar con él. Porque ese rey habría incurrido en un delito de lesa majestas, de ofensa a la majestad del emperador Tiberio y tenía que morir. Y le pregunta, ¿es cierto que eres un rey? ¿Eres el rey de los judíos? Y él le dice, vamos a ver, Pilato, ¿esto me lo preguntas por ti mismo o te lo ha dicho alguien más? Y Pilato, muy ofendido, dice, oye, yo no soy un judío, no me quieras enredar. ¿Realmente eres rey o no lo eres? Y Jesús le dice, bueno, mi reino no es de este mundo. Si realmente mi reino fuera como los reinos de este mundo, ahora mismo en las calles correría la sangre porque mis seguidores estarían combatiendo por mí como harían los seguidores de cualquier rey de este mundo. Pero mi reino no es de este mundo. Y Pilato insiste y le dice, ¿luego eres rey? Y le dice, bueno, tú mismo te has dado cuenta de que yo soy rey y he venido para dar testimonio de la verdad. Y cuando Jesús dice esto, de pronto Pilato se queda pasmado dentro de su propia visión realista política y dice, ¿qué es la verdad? A saber qué será la verdad. Tratando con políticos, ¿cómo saber qué es la verdad? El reino de Dios no es un reino como otros. Y el anuncio de Jesús de su reino es tremendo. Pilato, te costaría mucho entenderlo, porque mi reino no es un reino como los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo combaten entre sí. Los seguidores del rey están dispuestos a derramar la sangre de otros para salvar a su rey. Yo estoy aquí atado delante de ti. Mi reino no es de este mundo. Segundo, mi reino, diría Jesús, ya ha llegado. Se consumará al final de la historia, pero ya ha llegado. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Mateo, capítulo 12, aparece un episodio enormemente significativo. Jesús ha estado expulsando demonios, no se puede negar que ha expulsado demonios, y por lo tanto la explicación que tienen que dar sus adversarios teológicos es que ciertamente expulsa demonios, pero simplemente es porque está aliado con los demonios. Es curioso que en el Talmud no se niegan en absoluto los milagros de Jesús, simplemente se dice que Jesús era un mago. Pero no se niega en absoluto lo que hizo. Había testigos oculares que le habían visto hacerlo y no se podía negar algo que se había visto con los propios ojos. Y por supuesto la gente que veía cómo Jesús expulsaba demonios no podía negarlo. Y dice así en Mateo capítulo 12 del 24 en adelante. Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios se consumará al final de la historia, oramos por ello y lo esperamos, pero el reino ha llegado. Y se manifiesta cada vez que el Espíritu de Dios actúa tocando el corazón de una persona, expulsando demonios, sanando a gente que está enferma o transformando vidas. No es algo que hay que esperar, aunque esperamos su consumación gloriosa. Es algo que se puede vivir y donde se puede entrar ahora mismo. ¿Y quiénes entran en el reino de Dios? Tercer punto. Es curioso porque Jesús decía cosas desconcertantes que incluso podían ser ofensivas. En este mismo Evangelio de Mateo, capítulo 21, Jesús hace una afirmación que no debió de gustar mucho a gente que la escuchó en ese momento. Jesús acaba de relatar la parábola de los dos hijos, como un hijo dijo,
que iba a obedecer a su padre, pero no lo obedeció, y otro le dijo que no le iba a obedecer y le acabó obedeciendo. Y Jesús concluye la parábola de la siguiente manera, Mateo 21 y versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. O literalmente, como dice en griego, están entrando antes que vosotros en el reino de Dios. ¿Qué tipo de reino es este donde gente que se dedicaba a extorsionar a los demás como los publicanos o como las prostitutas podían entrar antes que gente religiosa? ¿Qué gente podía entrar en el reino que predicaba Jesús? Pues la gente que era consciente de cómo era en realidad y no intentaba ocultarlo bajo capa de religiosidad o bajo proclamaciones de autojusticia, sino que realmente reconocía lo que era. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 18, donde Jesús describe las dos actitudes frente al reino. En Lucas, capítulo 18, y versículos del 9 en adelante, Jesús describe dos actitudes, de las cuales una permite entrar en el reino y la otra no. Dice así Lucas 18, del 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús cuenta la historia de dos personas que subieron al templo de Jerusalén a orar. En el caso de uno de ellos era un pecador público y notorio. Era un publicano, los publicanos colaboraban con el poder romano, se dedicaban a vaciar el dinero de la gente y, por supuesto, la gente los aborrecía. El otro era un fariseo que por definición era un parush en hebreo, es decir, uno de los que buscaba ser espiritualmente puro. Y los dos entraron en el templo y comenzaron a dirigirse a Dios. El fariseo se colocó en primera fila. El publicano, por el contrario, prefirió colocarse al fondo del todo, no avanzar hasta el altar. Y el discurso del fariseo es extraordinario. Como dice Jesús, y es muy interesante, oraba consigo mismo. Hay gente que no ora hacia Dios, ora consigo mismo, ora hacia sí mismo, está encantado de conocerse a sí mismo. Uno se imagina casi al fariseo diciendo, Dios, yo no soy como ese. Pongamos las cosas claras desde un principio. Yo no soy como otra gente. No soy un ladrón, no soy injusto, no soy adúltero y no soy como esa chusma que hay a la entrada del templo. De modo que pongamos bien las cosas desde un principio. Mira, no solo no soy como él, Dios. Es que yo hago cosas que van más allá de lo que tú pides. Por ejemplo, la Torá, la ley de Moisés, establece muy pocos ayunos a lo largo del año. Hay un gran ayuno, el día de Yom Kippur, el día de la expiación, alguno ayuno más. Yo ayuno dos veces a la semana. Es más de lo que tú pides. La Torá establece un diezmo, que es un diezmo trianual y que tiene tres destinos, etcétera, etcétera. Yo todo lo que gano lo diezmo y te lo doy. Estoy aquí porque sé que a ti te gusta tener a gente especialmente buena cerca. Pero efectivamente yo no soy como el resto de los hombres, no soy como esa basura que hay a la entrada, y hago más cosas de las que tú pides y ordenas en tu Torá. El publicano tenía una visión bastante distinta de las cosas. Desde luego, si el fariseo no tenía problemas de autoestima, en el caso del publicano parece que tenía una estima bastante ajustada a la realidad. Estaba lejos,
no se atrevía a alzar los ojos, se golpeaba el pecho y lo que decía es, como no seas propicio a mí, Dios, no tengo nada que hacer. Sé de sobra que no tengo méritos propios, sé de sobra que no puedo ganar por mis obras el que me dejes entrar en tu reino, salvo que tú tengas piedad de mí, tengas misericordia de mí y me perdones, no tengo nada que hacer. Y Jesús dice, este personaje, que seguramente hubiera provocado una mirada repugnante de muchos y algún comentario de desprecio, bajó justificado. No fue el otro justificado. Y de hecho, la traducción Reina Valera aquí es equívoca porque el texto en realidad en griego digo, os digo que este descendió a su casa justificado en lugar del otro. Si alguien quiere entrar en el reino, tiene que tener la idea clara de que no merece entrar en el reino. Y que efectivamente, a menos que sea consciente de su realidad espiritual, se quedará fuera del reino, por muy alta que sea la concepción que tenga de su vida espiritual, como pasaba con el fariseo. Si alguien quiere entrar en el reino, tiene que empezar reconociendo que ese es un regalo de Dios, porque no merece entrar en el reino. Por cierto, este es un tema ideal de las parábolas de Jesús. Vayan ustedes una página atrás, al capítulo 15 de Lucas, donde Jesús vuelve a relatar las dos actitudes que se tienen para entrar o quedarse fuera y excluirse del reino. Y está posiblemente en la parábola más conocida del Evangelio, en Lucas capítulo 15, que es esa parábola que la gente se empeña en llamar del hijo pródigo y que en realidad debería llamar de los dos hijos. Y voy a intentar explicar por qué. En Lucas 15, desde el versículo 11, aparece una parábola que está dividida en dos actos. Todo esto a lo mejor les suena extraño, no crean que es una locura mía. Voy a intentar explicar por qué creo que es una parábola de dos hijos en dos actos y es casi como la versión desarrollada de la parábola del fariseo y el publicano. Dice así en Lucas 15, del 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces les dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». Jesús cuenta la historia de un padre que tenía dos hijos. Y de pronto el hijo pequeño, en un momento determinado, aprovechando como era la ley de la época, que permitía que los padres dieran la herencia a los hijos antes de morir y a veces conservaban el uso y disfrute, el usufructo de la tierra, a veces no, pero lo podían pedir con antelación, le dijo, «Mira, papá, yo no le veo mucho horizonte a seguir viviendo aquí,
De modo que vamos a partir la herencia, me liquidas mi parte en dinero y yo me voy. Y el padre, que parece que era muy comprensivo, aparte de ser un buen padre, efectivamente le dio el dinero. Y como con dinero se vive muy bien en todas partes del mundo, seguramente el hijo menor decidió marcharse a Miami o a alguno de esos sitios agradables y disfrutar de la parte de la herencia que le había correspondido con su padre. Y durante un tiempo le fue bien. Cuando tienes dinero, generalmente la comida hasta de los países más raros es buena, encuentras alojamientos agradables y nunca te faltan amigos. Es una de las virtudes del dinero. Aparte de servir para intercambiar y pagar y vender, se da la circunstancia de que también te hace muchos amigos. Pero de pronto el dinero se acabó. Y cuando se acabó el dinero, no solo se acabó el dinero, encima vino una crisis económica. Y es malo cuando no tienes dinero. Y el país está en una situación de prosperidad, pero cuando no tienes dinero y hay una crisis económica y además eres extranjero, la gente empieza a pensar qué hace este extranjero cuando estamos pasando una crisis económica. En este caso, además, un judío, que es gente que no suele andar en el hit parade de la popularidad a lo largo de la historia. Y el pobre muchacho, que de pronto no tenía dinero y había una crisis, y además le miraban mal porque era extranjero y era judío, decidió que quizá se podía arrimar a alguien que fuera de aquel país para poder sobrevivir en medio de la crisis. Y le colocó a cuidar cerdos, lo cual es bastante ofensivo para un judío, como hoy en día lo sería para un musulmán. El cerdo es un animal impuro. Pero aparte de colocarle a cuidar cerdos, seguía pasando hambre. Cuando todos los días echaba la comida a los cerdos, soñaba con poderse llenar el estómago con aquello de lo que estaban comiendo los cerdos. De modo que la situación era mala. Era una situación de enorme necesidad, era humillante y para remate encima seguía pasando hambre. Y cuando se encontró en esa situación, de pronto, versículo 17, la palabra griega es muy fuerte, volvió en sí. Y la palabra que aparece es una palabra típica de la persona que ha pasado una noche de borrachera y ha caído en una especie de coma y de pronto por la mañana se despierta y dice, Dios mío, ¿qué hago tumbado en medio de un charco? Y es lo que sintió aquel muchacho. De pronto, todo apareció delante de él y dijo, pero ¿cómo he podido llegar aquí? Mi padre tiene un montón de trabajadores y los trabajadores de mi padre se hartan de comer y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Y dijo, bueno, me voy a levantar, voy a dirigirme hacia donde está mi padre y le voy a decir, mira, papá, he pecado contra el cielo, contra ti, no me merezco que me llames tu hijo. Bueno, al menos hazme como un jornalero, que ya no seré tu hijo, pero no pasaré el hambre lobuna que tengo en estos momentos. Y empezó a andar. Hay muchos que se preguntan, que no se preguntan qué sucedió mientras iba caminando, pero lo cierto es que empezó a andar y seguramente se le fueron desgastando los zapatos y, por supuesto, no podía viajar nada más que caminando. Y después de días y noches llegó a donde vivía su padre. Fíjense en el detalle, porque se pasa por alto y es importante. Versículo 20. Cuando él estaba todavía lejos de la casa, su padre lo vio. Uno tiene la sensación de que su padre salía todas las tardes a la puerta de la casa y se ponía a mirar a lo lejos a ver si el hijo pequeño que se había marchado hacía mucho tiempo volvía algún día. Y que si efectivamente volvía, el primero que iba a ver al hijo que volvía era él. Y iba a correr inmediatamente a abrazar a su hijo. De modo que cuando lo vio a lo lejos, inmediatamente lo reconoció. Y como dice aquí, se movió a misericordia, corrió, se abrazó a él, se le echó al cuello y le besó. Y el hijo intentó en ese momento darle la idea que había repetido docenas de veces durante el viaje. Seguramente durante el viaje había estado diciendo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. Padre, he pecado, que no se me olvide lo del cielo, lo del jornalero. Y seguramente había ensayado el mensaje docenas y docenas de veces.
Pero si ustedes se fijan, no llega a terminarlo. El hijo empieza el mensaje y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No llega a terminar el mensaje, hazme como un jornalero, porque el padre que le ha abrazado y le ha besado, inmediatamente llama a un siervo y dice, sacad el mejor vestido, porque va hecho un asco, y vestidle, ponedle un anillo en la mano, porque yo vuelvo a restaurarle como mi hijo, y calzadle, porque ha destrozado el calzado desde el sitio en el que vivía. Y vamos a traer un becerro gordo, y vamos a matarlo, y vamos a comer, y vamos a hacer una fiesta, porque estaba muerto y ha vuelto a vivir, porque se había perdido y ha sido hallado. Y todos se alegraron. Fin del primer acto. El hijo no merecía nada. Se confió en la bondad y el amor del Padre, y el Padre hizo mucho más de lo que nosotros podemos pensar, porque Dios es fiel, ¿verdad, Miriam? Y efectivamente así es. Fin del primer acto. Si quieres que tu Padre, contra el que has pecado igual que contra el cielo, te reciba, te restaure como un hijo, celebre que vienes a su casa y todos se alegren contigo, lo que tienes que hacer es volver y reconocer lo que has hecho. Fin del primer acto. Segundo acto. El padre tenía un hijo mayor. Y, por supuesto, el hijo mayor, como el fariseo de la anterior parábola, tenía una enorme autoestima. Estaba trabajando en los campos y de pronto yo, que había un jolgorio, vi a un criado y le dije, ¿qué pasa? Y el criado le dijo, bueno, ha vuelto tu hermano, tu padre se ha puesto muy contento y lo estamos celebrando todos. Y el hijo dice, yo no voy a entrar en esa fiesta. ¿Cómo voy a entrar en la fiesta con mi hermano? Y cuando el padre sale y le dice, pasa porque ha venido tu hermano, estamos muy contentos, le dice, no, mira, papá, no. Yo llevo sirviéndote toda la vida y no es fácil porque tú eres un miserable y un tacaño. Que no te lo he dicho hasta ahora, papá, pero ahora ya lo sabes. Yo he estado toda la vida obedeciéndote, te he servido, estoy esperando que me des un cabrito para celebrarlo con mis amigos. Te he servido porque yo soy bueno, ¿eh, papá? Pero que sepas que eres como eres. Ahora viene este hijo tuyo, que se ha gastado todo el dinero de la herencia con rameras, pregunta, ¿cómo sabía que se lo había gastado con rameras? Si él hubiera tenido el dinero, es que pensaba gastárselo de esa manera, porque la parábola no lo dice en ningún momento. Pero él ya da por supuesto que su hermano se ha gastado el dinero con ese tipo de mujeres. Y después de que se ha gastado todo el dinero, vas y matas el becerro. ¿Pero esto qué es, papá? Fíjense que el segundo acto de la parábola acaba con las mismas palabras del primer acto. Mira, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Ahora, ¿tú quieres entrar en la fiesta también o te vas a quedar fuera? El reino de Dios es así. Si en nuestro corazón lo que tenemos es la idea de que no somos como el publicano o que no somos como este sinvergüenza que ha consumido sus bienes con rameras o que no somos como la gente que llegó a Betel víctima de la droga o del alcohol o de cualquier otra cosa, no entraremos en el reino. Pero cualquiera que efectivamente reconoce hasta qué punto su vida ha sido un fracaso en muchos aspectos, hasta qué punto si no fuera por el amor y la misericordia de Dios que nos abraza cuando regresamos a casa, no podríamos entrar. El reino es perdón y es una fiesta. El problema es que hay gente que está tan convencida de lo buena que es que nunca entrará en la fiesta. Cuarto, el reino es lo más importante que uno puede buscar en esta vida. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, y esto forma parte del mensaje de Jesús, Mateo capítulo 6, donde Jesús cuenta algo que es tremendamente importante, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Dice así en Mateo capítulo 6 y versículos del 25 en adelante. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús era enormemente realista a la hora de ver la naturaleza humana. No tenía una idea de que todos somos buenos, en el fondo todos tendemos a la bondad y si no existiera una sociedad que nos malea, nos querríamos mucho. No, Jesús conocía muy bien el corazón humano. Y conocía, por ejemplo, un problema que se llama ansiedad. Y conocía además cómo la ansiedad en no pocas ocasiones está motivada por preocupaciones económicas. Y empieza el versículo 25 diciendo, no os afanéis, pero la palabra en griego es mucho más fuerte y podríamos traducir mucho mejor como no os dejéis llevar o no os dejéis aprisionar o no os dejéis atenazar por la ansiedad. ¿Y qué provocaría esa ansiedad? Pues muy sencillo, cuando uno ve las noticias sobre las últimas cifras del paro o la manera en que cae la bolsa o la forma en que se ha quedado sin trabajo el vecino del tercero y de pronto uno piensa qué vamos a comer mañana, qué nos vamos a vestir y qué va a ser de mi familia. Y por supuesto cae en ansiedad. Y Jesús dice, vamos a ver, esta ansiedad es normal. Como dice el versículo 32, los gentiles, los que no tienen a Dios como Padre, se dejan llevar por la ansiedad y es lógico. Cuando uno ve la situación, dice, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Cuánto tiempo voy a conservar mi puesto de trabajo? ¿O voy a cobrar una pensión algún día? Y es normal que la gente piense eso. Y Jesús dice, es lógico que los gentiles lo buscan. Pero no es vuestro caso. ¿Por qué? Primero, porque se supone que vosotros pensáis. Yo sé que hay gente que piensa que el hecho de ser creyente es incompatible con pensar. Yo pienso exactamente todo lo contrario. La Biblia está llena de llamamientos a pensar y reflexionar. Y Jesús dice, pensad un momento, paraos un momento. Yo sé que en este mundo todo el mundo va con mucha prisa y como va con tanta prisa no piensa y lo único que sientes, lo que sientes es angustia y ansiedad y preocupación. Pero paraos un momento. Mirad las flores del campo. Tiene un aspecto estupendo. Christian Dior no las vestiría igual. ¿Valéis más que una flor o pensáis que valéis menos que una flor que es muy hermosa durante unas horas pero inmediatamente se ha marchitado? Si pensáis que valéis más que una flor, por muy hermosa que sea, Dios os vestirá mejor que esa flor. Mirad los pájaros. Son bonitos, pero ¿quién pensaría que un pájaro vale más que un ser humano? Si Dios cuida de esos pájaros, vuestro Padre cuidará de vosotros porque sois más importantes que un pájaro. Yo no consigo acabar con las hormigas del cuarto de baño de mi casa. Esta es una realidad, no estoy bromeando. He hecho todo lo posible hace más de un año que decidí que me declaraba derrotado en la guerra contra las hormigas y cuando estoy en el cuarto de baño y salgo de la ducha las veo que se mueven. Las hormigas, y espero que no tomen ustedes esto como una muestra de soberbia, tienen mucho menos valor que yo o que cualquiera de ustedes. Si realmente Dios consigue que las hormigas sobrevivan así, a pesar de la tenacidad de mis ataques durante cerca de un año, esto significa que nos va a cuidar también. Y en ese sentido, Jesús es bastante claro. Es lógico que los que no creen en Dios como Padre se dejen llevar por la angustia. Pero vosotros valéis más que el resto de las criaturas. Pensad y lo veréis. Tercero, versículo 32.
vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades y las va a atender. Y cuarto, versículo 33, ocupaos de buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Tercera parte del mensaje de Jesús, pero adelanto que voy a ser más breve. Arrepentíos. Marcos, de nuevo, en el Marcos capítulo 1, después de decir que el reino de Dios se ha acercado, dice arrepentíos. La palabra arrepentimiento en español, seguramente por la influencia continua de la Iglesia Católica, tiene un significado que no es el de la Biblia. Por regla general, consideramos que arrepentirnos es sentirnos mal por algo. No sabes lo que me arrepiento de haberte prestado el coche el domingo pasado. O no sabes lo que me arrepiento del dinero que le dejé a tu hermano y que nunca volveremos a ver. Bien, no es el sentido en la Biblia. En la Biblia hay dos palabras para arrepentimiento. Una, que es la que aparece en hebreo y que es la que se utiliza en el Antiguo Testamento, es teshuvah, que significa volverse. Se supone que hemos ido caminando de espaldas a Dios. Dios quedó ahí y nosotros vamos caminando en la dirección opuesta y cuanto más caminamos, más nos alejamos. Pero cuando se produce la teshuvah, giramos y empezamos a caminar acercándonos cada vez más a Dios. La otra palabra es metanoia, que es la que utiliza aquí Marcos. Implica un cambio de mente de arriba abajo. Si creéis que efectivamente el tiempo ha llegado y que se puede entrar en el reino, volveos a Dios y cambiad vuestra mente, porque es la única manera de que podáis actuar de manera sincronizada con lo que está sucediendo. Si me acompañan a Lucas capítulo 13, aparece precisamente una afirmación de Jesús muy clara en este sentido. Dice así en Lucas 13, y es un pasaje que a veces se desconoce el contexto y no se ve con toda la fuerza que tiene, pero voy a detenerme en él. Dice así en Lucas 13, versículos del 1 en adelante. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En aquel momento, se acercan unas personas a Jesús y le dicen, oye, mira, bajaron unos galileos a Jerusalén, fueron a ofrecer sacrificios en el templo, y como ya conoces el tipo de canalla que es Poncio Pilato, que lo que le gusta es tener controlada a la gente por el terror, introdujo unos agentes entre los galileos, y de pronto los agentes de Pilato empezaron a dar cuchilladas, y la sangre del sacrificio de los galileos se mezcló con la sangre de los propios galileos. ¿Qué piensas, Jesús? Y Jesús dice en ese momento, pues la verdad es que si no os volvéis a Dios, si no cambiáis totalmente de mente, si no os arrepentís, vuestra suerte no va a ser mejor que la de los galileos. Y da la sensación de que en algún momento alguien que lo estaba escuchando entre el público pensó, eso es lo que a mí me gusta. Que Jesús sea partidario de la mano dura con esta gentuza que viene del norte y a la que los romanos, gracias a Dios, controlan porque es gente demasiado levantisca. Si alguien pensó eso, se comprende por qué Jesús a continuación dijo otra cosa y se refirió a la Torre de Siloé. Porque la Torre de Siloé era una torre que estaban construyendo los romanos. Y, por supuesto, mucha gente consideraba que era intolerable ayudar en la construcción de algo que venía de los romanos. Y cuando se cayó la Torre de Siloé y mató a 18 personas, muchos dijeron, castigo de Dios por ayudar a los romanos. Y Jesús dice, ¿pensáis que eran más culpables los que murieron en la Torre de Siloé? Esto no es una cuestión de quién está a favor de Roma o quién está a favor de la resistencia en Galilea. Esto no es una cuestión de si votas más conservador o más izquierdista.
Esto no es una cuestión de si eres partidario de la libre empresa o de la sindicación obligatoria. No es esta la cuestión. Si no os arrepentís, si no os volvéis hacia Dios, si no dejáis que cambie vuestro corazón, pereceréis igualmente. Ah, bueno, pero es que yo soy un fariseo, no como el publicano. Bien, estás en el camino de no entrar en el reino. Ah, pero es que a mí me fastidia mucho mi hermano, porque se ha gastado todo el dinero con prostitutas, en vez de ser como yo, que a pesar del padre tacaño que tengo, resulta que siempre he estado trabajando y nunca me ha dado nada. Bien, estás en la mejor actitud para no entrar en la fiesta. Arrepentíos. Cuarta y última, que supongo que les aliviará, parte del mensaje de Jesús. Creed en el Evangelio. La buena noticia que ofrece Jesús es que nuestra salvación, nuestra entrada en la fiesta, el que podamos regresar a la casa del Padre, no depende de nuestros méritos, no tenemos ninguno. No depende de nuestras obras, no depende de ceremonias. Es un regalo de Dios que uno acepta humildemente, como el hijo pródigo regresó a la casa con las orejas gachas, que uno sabe que solo puede venir de que Dios sea propicio, como el publicano, o que deriva del hecho de saber que todos tenemos que dar cuentas a Dios y que no le alcanzamos. Creed en la buena noticia de que Dios os da gratuitamente su salvación y la entrada en el reino. Eso se llama evangelio porque es una buena noticia. Si me acompañan ustedes a la carta a los Gálatas, precisamente Pablo insiste en hasta qué punto eso es el corazón del evangelio, el hecho de que no depende de nuestros méritos, sino que es un regalo de Dios. Esto es tan importante que, por ejemplo, Pablo en Gálatas capítulo 1 y versículos del 6 en adelante insiste en que si alguien predica otro evangelio, no es evangelio. Dice así en Gálatas 1 y versículos del 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y Pablo tenía tan claro cómo ese evangelio era de pura gracia, puro amor de Dios y pura generosidad y bondad inmerecida de Dios, que en el capítulo siguiente de Gálatas, en Gálatas 2, señala cómo cuando Pedro dio pasos para desviarse de ese evangelio de la pura gracia de Dios, lo resistió. En Gálatas capítulo 2 y versículos del 11 en adelante dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y el fariseo diría: ¿Cómo que no somos justificados por las obras de la ley? ¿Pero qué pretendes, que lo que yo hago no vale nada y ese chusma de ahí, que es un publicano, va a entrar en tu reino? Y el hijo mayor diría: pero ¿cómo? O sea, yo trabajando aquí toda la vida, no me has dado ni un cabrito y me dices que vas a hacer una fiesta con ese. El mensaje del evangelio es que el tiempo ha llegado y el reino. Y que pueden entrar aquellos que efectivamente reconocen quién son. Y que se cierran la puerta a aquellos que, por el contrario, insisten en que tienen todo el mérito del mundo para ocupar los primeros asientos.
¿Y por qué sabemos que esto es verdad? Vamos a leer el último texto de la mañana. Romanos capítulo 5. Y por cierto, ¿por qué sabemos que esto es verdad? ¿O cómo sabemos que usted no nos está engañando? Bien, fíjense lo que dice Romanos 5 del versículo 1 en adelante. Pablo ha estado explicando cómo todos somos culpables ante Dios, cómo no podemos salvarnos por nuestras propias obras, cómo Cristo murió en nuestro lugar y podemos aceptar por fe su sacrificio y ser salvos. Y entonces recapitula todo esto y escribe lo siguiente a partir del versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando llega a ese punto, Pablo, parece que hay una voz que le dice, un momento, Pablo. ¿Qué es esto de justificados por la fe? Tenemos paz con Dios y además por la entrada de la fe tenemos entrada a la gracia y además nos gloriamos en la esperanza y si hay tribulaciones nos gloriamos en las tribulaciones y la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Pablo, ¿qué estás fumando últimamente? Es decir, todo este desarrollo de cosas que tú vas diciendo, mira, Pablo, esto es simplemente zumo de coco, ¿eh? Tú te pones a pensar, porque no tienes otra cosa que hacer, que debe ser lo que pasa con los apóstoles, y se te ocurren estas cosas que suenan bien, pero esto es un disparate. ¿Cuál es la base de esto, Pablo? Esto es autosugestión. Y Pablo dice en el versículo 6, esto es verdad, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Pablo responde con algo que es enormemente importante. Esto no es mi razonamiento filosófico. No estoy en la celda de un monasterio medieval y me dedico a pensar en cosas interesantes y elevadas acerca de la esencia de Dios. Y no soy un personaje que me dedico a practicar el yoga y de pronto he tenido una iluminación, como le sucedió a Shakyamuni siglos antes de Cristo, y entonces he visto todo esto. Esto no es fruto de mi forma de pensar, de mi naturaleza o de mi especial inteligencia. Yo me estoy refiriendo a un hecho histórico. Y ese hecho histórico es que Jesús murió en la cruz. Y no murió por el hecho de que fuéramos buenos o nos lleváramos bien con él. En términos humanos, el ser humano no está dispuesto a dar su vida por casi nadie. Quizá podrías darla por la persona a la que amas, por un hijo. Pero cuando a la hora de lanzar una ofensiva militar a los soldados les dan medio litro de ginebra para que salten de la trinchera, es señal de que incluso algunas ideas como las de patria no siempre funcionan. Por regla general, nuestro instinto de conservación nos dice que morir es una estupidez. Y reservamos la idea de morir a seres muy cercanos y muy queridos. Y Pablo dice, es normal. Pero todos nosotros éramos enemigos de Dios. Todos nos habíamos ido de la casa de Dios, como el hijo pródigo. Todos en realidad éramos personajes como el publicano. Y sin embargo, Jesús murió por nosotros. Y eso no es una construcción mental. Y la gente que clavó a Jesús en la cruz, y el centurión que le traspasó con una lanzada, y la gente que recogió el cadáver y lo depositó en la tumba sabe que aquello no fue una construcción mental. La prueba de que efectivamente el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado y estamos llamados a entrar en el reino y podemos creer en la buena noticia
es que Cristo, a pesar de ser nosotros enemigos, murió por nosotros. Creed en la buena noticia, porque hoy es el día de la salvación, diría Pablo. Este es el mensaje de Jesús. No es un movimiento político, no es la creación de una jerarquía religiosa, no es una religión, no es una sucesión de ceremonias o prácticas, es una nueva vida. Es una nueva vida que puede empezar para todo el que se da cuenta de que el tiempo se ha cumplido. Que puede empezar para todo aquel que se da cuenta de que el reino se ha acercado, para todo aquel que se vuelve a Dios y decide entrar en la fiesta reconociendo que efectivamente no tiene ningún derecho, ningún mérito ni ninguna razón para poder entrar en esa fiesta. Y la razón y la demostración clara de ello es que Jesús moriría en la cruz y se levantaría de la tumba para sellarlo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por estar aquí esta mañana, por tener la posibilidad de escuchar testimonios de vidas que tú has cambiado, porque nos podemos dirigir a ti, porque podemos estudiar las Escrituras, porque podemos alabarte. Te damos muchas gracias por el mensaje de Jesús, porque sabemos que el tiempo se ha cumplido y ahora mismo la salvación está abierta para cualquiera. Te damos gracias también porque además tu reino se ha acercado. Te damos gracias, Padre, también por el hecho de que ese reino y la búsqueda de ese reino y de su justicia es lo más importante y todo lo demás se nos dará por añadidura. Te damos gracias por la posibilidad de volvernos a ti y regresar a ti y a tu casa y celebrar tu fiesta de la misma manera que aquel hijo pródigo. Y te damos gracias por esa buena noticia de salvación que arranca de la cruz de Jesús. Te lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.